jugo de tomate Miguel frío Álvarez pasaban. Dorado en La Plata. El fin de semana de Sonora las cantantes viejas locas para escupir fuego en un show. La polémica comenzó cuando en un momento de la noche el Piti agarró una antorcha casero, se llenó la boca con líquido combustible y empezó a exhalarlo en dirección al público. Después de Cromañón, no, tipo de cosas ya no más. Las fuentes de la comisaría con jurisdicción al club de la calle 13 entre 58 y 59 indicaron que se trataba de un fluido rosa similar al queroseno, aunque no hubo daños ni lesionados en el recinto, el hecho no pasó desapercibido.